están? Yo soy Dana y pues en el video de hoy les voy a enseñar a hacer unas golosinas súper, súper, súper deliciosas. Y son con ingredientes que puedes encontrar en la tiendita y aparte están súper baratos. Y de verdad esto es delicioso, en serio, esto es obviamente para no obedecer a la dieta y en serio disfrutar y pasar un buen rato aprovechando que estamos de vacaciones. Bueno, al menos yo ya estoy de vacaciones. Y pues bueno, aparte si tienes niños chiquitos en casa, tienes hermanitos, hijos, primos, sobrinos, lo que sea y están chiquitos, pues bueno, esto también puede ser una muy 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 buena manera de consentirlos. Y pues bueno, si quieres ver cómo hice estas tres golosinas, sigue viendo. Para la primera golosina lo único que vamos a necesitar es panditas y una barra de chocolate amargo. Y lo que vas a hacer es derretir el chocolate a baño María. Y yo lo que puse fue una cazuelita con agua. Y pues bueno, la puse a calentar y después metí en una tacita el chocolate y lo puse adentro de esta cazuelita. Esto es para que el agua caliente nos ayude a derretir el chocolate. Una vez que está derretido, lo que vas a hacer es sacarlo de esa cazuelita y pues bueno, vas a agarrar tus panditas con un palillo y los vas a meter a la taza. Y pues bueno, vas a dejar que el chocolate se haga duro, lo puedes meter al congelador un ratito si quieres y así es como te tiene que quedar. Y de verdad esto sabe súper súper rico porque aparte pues bueno, son dulces pues muy chiquitos, o sea, igual ni no te sientes tan culpable, entonces de verdad esto es delicioso. Para la siguiente receta lo que vamos a ocupar son bombones Nerds y dos barritas de Carlos V. Y pues bueno, vamos a hacer lo mismo que en la receta anterior, vamos a derretir el chocolate a baño María. De verdad es la manera pues un poquito más fácil. Y pues bueno, vamos a derretir el chocolate y después lo que vamos a hacer es remojar los bombones en el chocolate ya derretido. Y después los vamos a pasar por los Nerds. Y esto es de verdad también súper fácil y súper rápido. Y pues bueno, la combinación del saborcito como medio acidito de los Nerds con lo dulce de los bombones sabe súper súper rico. Y pues este sí te recomiendo que no lo metas al refrigerador porque los bombones se te pueden hacer muy duros. Entonces pues bueno, aquí sí te vas a tener que esperar un buen rato hasta que el chocolate se haga duro. Pero pues bueno, de verdad esto sabe súper rico. Y así es como más o menos me quedaron a mí. Y pues para la siguiente receta lo único que vamos a ocupar son unas galletas Chokis. Vamos a ocupar bombones y Kisses. Y lo que vamos a hacer es poner las galletas y encima de cada galleta un bombón y encima de cada bombón un chocolate. Y pues bueno, una vez que tengamos esto, lo vamos a llevar al horno de microondas. Yo te recomiendo que por principio le pongas unos 10 segundos. Y pues sí, bueno, pues tu bombón te tiene que quedar un poco derretido y también el chocolate te tiene que quedar más o menos así. Y pues si con 10 segundos todavía no te queda, pues ponle otros 10. Pero pues bueno, no le pongas de un jalón, por ejemplo, 30 segundos porque se te puede quemar el bombón. Y de verdad esto es súper, súper rico. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy, yo espero que te haya encantado y que hagas alguna de estas tres cosas. Y si tú hiciste una, tómale una foto y compártela en cualquiera de mis redes sociales. Ya sabes que tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram y aparte tengo una tienda online a la que puedes ir y darle like y ver las cositas nuevas que tengo. Tengo envíos a todo México. Así que pues bueno, de todos modos yo te dejo todos los links a mis redes sociales en la cajita de información. Si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete en el botón que dice suscribirse. Y pues bueno, déjame en los comentarios qué otra cosa quieres ver en este canal, lo que sea que tú quieras. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.